El reto es conseguir más capital. Es el BID está en ese proceso de aumentar el capital, tanto en el sector privado como en el sector público. Y yo creo que el desafío va a estar ahí, en tratar de conseguir que más países y más del sector público, sobre todo del sector privado, puedan sumarse a este desafío de llevar adelante las políticas adecuadas para salir de esta situación. Principalmente, al ser un banco de desarrollo, nosotros incentivamos y ayudamos a nuestros clientes a acelerar su transición económica, su transición climática. Lo hacemos a través de financiamiento y conocimiento. Muchos de nuestros clientes ya son conscientes del impacto que tienen y están trabajando con nosotros para poder cambiar. El combustible en el sector camaronero es el 60% de los costos de producción, junto con el balanceado. Entonces, cambiar. Nosotros, mucho de lo que se está haciendo en la región está siendo liderado o ayudado por entidades como la nuestra, como el BID. Principalmente porque apuntamos a incentivar que muchos de los riesgos tecnológicos o cambios en transiciones son absorbidos por entidades como la nuestra. Muchos de los riesgos empiezan siendo tecnológicos. Mucha de transformación estas tiene que ver con tecnologías, tanto solar como eólica y muchas otras formas de transición. Así que parte es eso y parte es el riesgo de invertir en países emergentes, en particular Latinoamérica. A eso, ¿qué es lo que les quiero decir? Que si el combustible en el sector camaronero es el 60% de los costos de producción junto con el balanceado, entonces cambiar parte del proceso de evaluación, como por ejemplo el sector camaronero que este año